Buen día, queridos amigos. Muy buen día les dé Dios, como todos los jueves, como todos los lunes, compartiendo con ustedes en este hermoso programa que es Pasarela. Hoy es 31 de enero, clausuramos el primer mes del nuevo año y pasado mañana, el 2 de febrero, fiesta de la Candelaria, así lo conocemos. ¿Qué significa eso? ¿Qué virgen hay de la Candelaria? Mucha gente se lo pregunta, ¿qué es una candela? Es una vela, simplemente es una vela que se enciende, ilumina definitivamente. Pero cuando son muchas candelas, entonces se forma una candelaria, una cantidad de candelas que lógicamente ilumina mucho más. ¿Por qué? Porque ese día el anciano Simeón había recibido una información de parte del Espíritu Santo: no morirás sin haber visto antes al Mesías. Y por eso estaba él ahí en el templo, efectivamente. Y cuando vio entrar a José y a María con el niño, entonces él se acercó y él tomó en sus brazos a aquel niño y entonó ese canto tan hermoso que conocemos nosotros como el Nunc Dimittis. Ahora sí, puedes dejar ir en paz a tu siervo, porque ya vieron mis ojos al Salvador, al Mesías, luz de las naciones. Es la frase que utiliza el profeta Simeón, luz de las naciones. De ahí viene la fiesta de la Candelaria. Jesucristo es luz de las naciones. Y queridos amigos, si nosotros somos cristianos, así nos llamamos, deberíamos ser también como Jesucristo, luz de las naciones. Nuestras acciones dadoras de vida, nuestras reflexiones, nuestros pensamientos siempre positivos, iluminando a los demás. Por eso, cuando encontramos a Cristo en la Navidad y en la fiesta de los Reyes Magos, nosotros nos alegramos y organizamos toda una fiesta. Los que sacamos el dice la gente, el monito, los que tuvimos el encuentro feliz con Cristo, nos alegramos y organizamos una fiesta y la vamos a celebrar ahora delante de ustedes. Tamaliza, como se dice vulgarmente, de toda clase, de pollo, de cebrada, de puerco, vegetarianos también, claro que sí. Gracias a mi querida cuñada, doña Andrea González, ella nos ha hecho este favor y yo lo agradezco infinitamente. Vamos a darle el visto bueno. Felicitemos pues a todo ese equipo, hermoso equipo de Pasarela, y disfrutemos por anticipado la fiesta de la Candelaria. Queridos amigos, yo les deseo lo máximo, que Dios los guarde y los bendiga, que vaya delante de ustedes para guiarlos, detrás de ustedes para protegerlos, dentro de ustedes para darle sentido a su vida. Esos son mis mejores deseos, y si Dios no dispone diversamente, el próximo lunes volveremos a encontrarnos.